Tía, ¿qué sucedió? ¿Hablaste con la señora Beiján? Así es. Pedirán la mano de la joven. Pero ella adora a mitad. ¿Eso cómo va a funcionar, eh? Claro, seguramente se negará. Es un pecado. ¿El amor que se tiene no es suficiente? Lo que mitad hizo no fue razonable. Si me piden elegir entre Seirán o Uncile, la verdad, elegiría a Uncile. Tú no opines, Cadrillé. Me volviste a mentir. No has aprendido tu lección. No te involucres porque ese no es tu problema. ¿Qué pasa, Sijitali? ¿Suegro qué va a celebrar? ¿Y para qué la guitarra? Mira esto, hermana. Hoy es cumpleaños de los gemelos. Quería alegrarles un poco el día. Daphne ama la música. Tal vez una guitarra la anime. ¿Sabes a dónde fui a comprarla? Al mercado. Estaba al lado de un puesto de frutas y le dije al dueño: deme su mejor guitarra. Así que me dio esta. Mira qué belleza. Mira, mira. ¡Ah! Mírenla, es color roja. ¿Lo ves? Claro. ¿Qué tal? Muy buena idea de tu parte. Esa joven está completamente obsesionada con la música. ¿Qué, será cantante cuando crezca? ¿Qué más compraste? Ah, dame eso. A un uniforme del equipo de fútbol de Gaziantep. Tiene las firmas de los jugadores. Mira, mira. Son todos los nombres de los chicos del equipo. ¡Qué hermoso detalle! ¡Está genial! Solo espero que le guste. Aunque el chico no haya firmado el contrato para quedarse en el equipo. Tal vez cambie de opinión cuando lo vea. Ojalá, hermana. Ojalá. Seguro que sí. Daphne se la ha pasado mal. Ese sujeto se mató frente a ella después del accidente. ¡Ay, no! ¿Entonces ese joven falleció? ¡Qué pena! Sí. Lo que sucedió fue algo horrible. ¡No es posible, suegro! ¿Cómo pudo quitarse la vida? ¡Esto es una tragedia! Te lo estoy advirtiendo, Cadrillé. ¡No hables! ¡Sé discreta! Que descanse en paz. Sí, así sea. ¿Esto se va a quedar aquí? ¿Qué quieres hacer? Hoy es cumpleaños de los gemelos. Es un día especial. Organicemos una cena para ellos. Hermana, esa es buena idea. Los chicos estarán muy agradecidos. Cadrillé, ve con Beiján a la cocina, que comience a poner la mesa. Sí, por supuesto, tía.